Amigos, el día de hoy nos encontramos en el estado de San Luis Potosí. Venimos a un lugar llamado Fundación Mendoza Barbosa, uno de los mejores lugares en todo México para realizar la operación LASIK. Trajimos dos personas que ya están muy mal, muy acabados. Megadín, Tirilín, Tintín, Huicho. También, como pueden ver, es lentudo, igual que el otro que ya les presenté. A ver, quítate los lentes, ¿cómo te vas a ver? Megadín, Tirilín, Tintín, alias Aluín Potositincín, ¿va? Megadín Potosín, acuérdate, Megadín Potosín. Y como ya no quiere ser chiapaneco, ¿no? Ah, no, güey. Y la verdad, las personas que usan lentes me van a comprender. Los lentes quitan visión, quitan poder hacer cosas chidas, tales como jugar fútbol. O sea, es muy molesto usar lentes y todos los que usan lentes me van a comprender. Entonces, ¿tú cuánto tienes en cada ojo? Tengo 3 y 2.9. Casi lo mismo en ambos ojos. Casi ciego. Casi ciego. O sea, si yo me quito los lentes, así ya no te veo, güey. Ya ocupo una cirugía para que me puedan corregir la malformación de mi córnea, güey. Perfectísimo. Entonces, lo que buscamos hacer ahorita es que Nuegado pueda volver a jugar fútbol. Porque su sueño de él de chico era ser futbolista, ¿verdad? Sí. Pero los lentes interrumpieron su carrera. La tercera división profesional tengo ayaco. Con gogles y me dieron como 4 balonazos en la cara y se me estalló los gogles. Y los tengo allá, pues ni hicieron responsables, ¿no? Ahí no te dan seguro, güey. Con lentes llevo aproximadamente 2 años y medio. Nuegado, ¿cuánto tiempo llevas con lentes? 8. A la mierda. A 2 años y medio, imagínate. 8 años cargando estas cosas. Mira, güey, observa, güey. Te quiero mostrar algo y quiero que la gente lo vea. Se me está rompiendo la oreja aquí, mira, güey. Se está rompiendo, güey. Es que están pesados, güey. Y es molesto, güey. La nariz no se me ha deformado, mira. Pues ahí tienes unas marcas en la nariz, güey. Ya viste, me estoy haciendo más feo por la culpa de los lentes. ¿Qué va a pasar en dado caso de que ustedes dos no sean candidatos para la operación? Te juro que me voy a embriagar una semana completa. Pero eso es normal en ti, güey. Pero yo sé que sí van a ser aptos, güey, esos ojos. Van a cambiar, ya no van a usar lentes nunca. Mejor aviéntense un Ave María ahí, junten sus cabezas y vamos a una oración. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, en nombre de Jesucristo, amén. Ahí está, venga. Así que, acompáñame, hasta dentro, señores. Amigos, están a escasos minutos de saber si sí o no. Estoy bien nervioso. Minutos, le van a operar la vista. ¿Cómo te sientes, chaparro? Nervioso, ansioso. Güey, las dos cosas, güey. Nervioso y ansioso. Quiero ser apto, por favor. Quiero ser apto para chaparro, agarrar eso. Agarrar, así, mira. Yo voy a pisotear esos lentes, güey, ¿vale? Vale. Y también a usted lo voy a agarrar patadas, güey. ¡Qué merda! Y sin dado que no, me compras unos. Vale, dale, te compro uno más perro, güey. Vámonos. Amigos, estamos ya a escasos minutos. Confiemos en que todo sea positivo. Que Nuegadín vuelva a ser el mismo jugador profesional de antes, ¿no? Yo tengo la fe, la verdad le he pedido mucho a Jesús de Veracruz de que Nuegadín quede con la vista de halcón al máximo 10. Es que es lo chido, güey, que yo soy bien rápido para correr, ¿verdad? Rapidísimo. De hecho, yo creo, güey, que los lentes son los que te han hecho que subas de peso, güey. Sí, la neta, sí. Que te hagan que te vean feo, todo, tiene algo para el lente. No tienes autoestima, no puedes hacer deporte el que tú quieres. Aburre. No. ¿También la fila? Vamos a esperar más o menos 1 hora para recibir resultados. Megadín ahí concentrado, él dice que sí, él está positivo que sí. Aquel le trae un poco de negatividad que dice que no, nah, ciego, maldito. Dentro de lo que te dijo la doctora, ¿tú qué porcentaje consideras que sí eres apto? Como un 70, güey, creo que un 70, porque me dijo, a ver, Iván, voltea para acá, voltea para allá. Y no vi nunca le vi la cara a la doctora, así que... chingue, este güey tiene problema. Pero ¿cómo estaba la doctora? Hermosísima. Cabe mencionar, gente que se quiere venir a atender aquí a la Fundación Mendoza Barbosa, se van a dar un taco de ojo porque todas doctoras y enfermeras están hermosísimas. Desde la recepcionista, todas. Así que si te quieres venir a operar acá, te vas a deleitar, ¿no? Pero dejando de lado todo esto, pues vamos a seguir esperando. No queda de otra. Yo estoy como que ansioso por saber. Y nuevamente deseando sea positivo. Y si sí, esperar nada más que nos digan qué día les van a arrancar los ojos a estos vatos. Así que a seguir esperando, no queda de otra. Muy bien, excelente, Dani. Puedes descansar. Gracias.
Oye, Daniel, pues mira, te quiero informar que si vas a ser candidato para poderte operar. Listo, excelente. Te quiero comunicar que tú sí vas a ser un paciente para ser candidato también a realizar. Que te tengo que comentar. Tú también en un principio vas a presentar algo de inflamación y ojo seco, y es por eso por lo que tú vas a tener que estar teniendo cuidados con tus gotas. La cirugía es algo bastante sencillo, es una técnica mínimamente invasiva. Nosotros realizamos un pequeño corte en la córnea, se levanta un pequeño colgajo que se llama flap. Después de ese corte, nosotros lavamos muy bien y ponemos el láser. Pues amigos, nos vamos antes que nada a comer. ¿Tienes hambre? Muchísima, la verdad, muchísima hambre. A este gordito ya ni le pregunto porque ya sé su respuesta. Estoy muriendo de hambre. Sí, pueden comer todo lo que quieran antes de la cirugía. De hecho, no hay ninguna contraindicación. Todo lo que quieran antes y después de la cirugía, no es necesario el ayuno. Nada más para antojarles, ¿qué es eso? Unos burritos potosinos. Yo pedí algo distinto, pedí algo así como una quesadilla de carne asada. Acá la conocen como lechuza, allá en Chiapas como quesadilla como tal. Estamos ahora sí ya a minutos de entrar a la clínica. Volteado, por favor. Los nombres van al revés, ¿ok? Las cuales arden un poquito, ¿ok? Es muy importante que por ningún motivo toquen sus ojitos después de la limpieza. Caballero, nos sentamos, por favor. Carita hacia atrás. Ojitos cerrados. No me los abras para nada. No me abras tus ojitos. Las manitas siempre abajo, caballero. Por favor, acá. Ojitos cerrados. No me abras tus ojitos. Amigos, para que nosotros también podamos pasar, necesitamos equiparnos de igual forma que ellos, por higiene. Ustedes ya saben, así, igual que el bicho de panadero. ¿Panadero por el pan? Panadero. Trabajamos en una bodega ahí. Ahorita van a dar mi batita. O sea, en una bodega, yo tengo que sacar tres charolas de pan. Todo muy bien, Erwin. En este momento vas a ver borroso, es normal. Los resultados se empiezan a ver a partir de mañana. Ahorita hay que llegar a la casa a cenar y después a dormir. Aplicar el tratamiento, hay que quedarnos viendo a la luz que está ahí en el centro, en la luz rojo con verde. No te vas a mover, van a ser unos segundos. ¿Cómo te sientes? Oye, siento como un poco sonsado, la verdad, pero chido, güey. ¿Puedes abrir el ojo tantito? Tantito, güey, no puedo abrir mucho, estoy como, me siento como boxeador, güey. Como que viene a dar una madriz en los ojos, así. Amigos, nos encontramos con el doctor quien llevó a cabo la operación de Megadín y de Huicho. Doctor, antes que nada, agradecerle por el servicio y la atención que nos dieron, pero nos gustaría escuchar de su propia voz que usted invite a nuestra audiencia de Reto Jorgeis a realizarse esta operación en dado caso de que sufran de problemas de la vista. Las personas que utilizan lentes es un gran problema porque los limita para hacer bastantes actividades. Yo les recomiendo bastante hacerse la cirugía LASIK, la cual es bastante segura, rápida y se pueden integrar las actividades al día siguiente. Tiene 20 años practicándose, les cambia la vida. Las personas tienen ya una libertad de hacer cualquier tipo de actividades que antes se veían limitadas por sus lentes. Nosotros estamos ubicados en San Luis Potosí, sin embargo tenemos pacientes que acuden de toda la República Mexicana. Les ofrecemos una noche de hospedaje para que puedan acudir. Se hacen los estudios en la mañana, por la tarde la cirugía y al día siguiente sería una revisión y ya se pueden regresar a la ciudad de proceso. Pues nuevamente, doctor, agradecerle de verdad por su atención, por todo lo que han hecho por nosotros, en nombre mío y de mi compañero, muchas gracias. Gracias, estamos aquí a las órdenes para ti y todos los pacientes que quieran venir. Recuerden, les voy a dejar todas las redes sociales en la descripción para que ustedes vayan y lo busquen y hagan su registro o una visita.
mediante redes sociales de lo que es la Fundación Mendoza Barbosa. Han pasado aproximadamente 12 horas, hemos dormido, ya es de día. Observen la vista que tenemos en San Luis Potosí. Neta, me siento bien contento, güey, te lo juro. ¿Cómo miras? Claro, bien claro, güey. ¿Ya miras mi cara bien? Clarísima, güey. ¿Dónde tengo un lunar, eh? Aquí, mira, en el labio. Tienes un frijol en el diente. Y tienes un frijol. Mira, güey, ¿sabes qué? A ver, tú, ¿cómo te sientes? Bien, güey, bien. Observen el aumento que tenía Nuega, miren cómo se ve la diferencia entre la cámara. Pues amigos, hasta aquí damos por terminado este video. De verdad, no es estar vendidos ni nada. Simplemente darle las gracias a la fundación que nos dio un servicio excelentísimo. Todos sus trabajadores, una chulada de persona. Recuerden, Yetso Jorgeis. ¡El helado! ¡Bicho! ¡Bye! Saliste muy muy bien de tu cirugía, no hay dolor, no hay inflamación, estoy viendo un poquito pañoso, como algo muy muy mínimo. Chito. Mira, dos hormigas, güey, peleando, ¿ya lo viste? Aquí está, mira, güey.